¡Vamos! Saca ahí. Sensei, ¿sabéis de Tomoe? Sí, pero no sé si estás listo para ella. Hacéis que parezca un demonio. No vas muy desencaminado. Tomoe es audaz. No es una samurái, mas es una asesina nata. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Ven. ¿A dónde vamos? A un campo de tiro. Un lugareño vio a mongoles entrenando. Tomoe podría estar con ellos. Si es tan valiente como decís, será una gran aliada. También lo es un leopardo hambriento. Los leopardos no pueden dominar el camino del arco. Olvídalo, Sakai. Jamás se unirá a nosotros. ¿Por qué se rebeló contra vos? Asumí un riesgo al enseñarle todo lo que sé. Luego traicionó mi confianza y la castigué. Habrá sido duro. Ya viste lo que hizo con los prisioneros del fuerte Nakayama. No fue un acto fortuito, sino deliberado. Y no es la primera vez que lo hace. No sabemos si es responsable. Tú no lo sabes, yo sí. Tendrás que trepar para llegar ahí. ¿Podréis subir, Sensei? ¿A qué tanta demora? ¿Necesitáis ayuda? No está mal, Sakai. Dijisteis que el único modo era trepando. No. Dije que tú tenías que trepar. Así te ejercitas. Flechas, mongolas y japonesas. Si han estado aquí, ya se fueron. Podríamos seguir el rastro que hay junto a la diana. No veo ninguna diana. Cerca de la torre vigía. No está mal, Sensei. Averigua dónde fueron. ¡Vamos, Sakai! ¿A cuántos mongoles entrenará Tomoe? Una cabeza. La usaron como diana. ¡Sensei! ¡Mongoles! ¡Sensei!
¡Sensei! ¡Ayudadme! Buen trabajo, Sakai. ¿Descansabais el brazo, Sensei? Más bien veía tu reacción a una emboscada. ¿Sabíais que seguían aquí? Sí. ¿Y no lo mencionasteis? Si no superáis la prueba con ellos, ¿de qué serviréis contra Tomoe? Es una guerra, no una prueba. ¿Y cuántas guerras habéis librado? Os probaré como yo considere. Puedo ver por qué Tomoe os atacó. Bueno, ¿a dónde ha ido Tomoe? Lo investigaré. Hay muchas huellas. Son 12, o tal vez más. Sigue el rastro. Si le damos alcance, no me esperes. Ataca y no te pares, o será tu fin. ¿Esta vez tenéis pensado usar el arco? Solo si la vemos. ¿Y si no? ¿Podrás ocuparte de estos enemigos sin mí? Si es menester. Buena respuesta. Míralos. Ponen en práctica lo que Tomoe les enseñó. Asesinando inocentes. ¡Ah!
¿Has visto a una mujer japonesa entre los mongoles? No me lo podía creer. Les estaba dando órdenes. ¿Qué les decía? Algo sobre el sensei y las aguas termales es todo lo que oí, mi señor. Disculpadme. Enseñé a un monstruo cómo cazar. Oyeron a Tomoe dando órdenes a los mongoles. Mencionó manantial Hiyoshi. Solo está empezando. Sakai, la forma en que luchas no es el camino de tu tío ni el mío. Nunca enfrentamos a un enemigo así. Haré lo que deba para derrotarlo. Un samurái es un guardián, no un asesino que corretea como un ladrón. ¿No visteis Komoda? ¡He visto suficiente! Sé que fue brutal, mas no entrenaré a otro monstruo. Lo sé. No dejaré que eso ocurra. Si Tomoe va tras manantial Hiyoshi, he de prepararme. Y tú también. Te veré en mi dojo, Sakai. ¡Rápido, Nobu! Sakai. ¿Novedades de Tomoe? Flechas han matado a viajeros en las sendas que rodean Hiyoshi. Tienen miedo de salir o de llevar víveres. ¿Creéis que es obra suya? Pocos arqueros, en puntos clave, aíslan una aldea. Una táctica vuestra cuando erais maestro arquero del clan Nagao. Tomoe fue una buena alumna. Demasiado. Parecía vuestro reflejo.
Convertiremos eso en una ventaja. Ven. ¿Cómo vamos a encontrar a esos arqueros? Pensando como Tomoe. Para controlar las entradas y salidas del manantial Hiyoshi, ¿dónde apostarías a los arqueros? Lo inteligente sería controlar la entrada al pueblo. La gente ya evita el camino principal. Desperdiciarías a los arqueros. La senda detrás de la posada. No. Apenas hay coberturas y líneas de visión. Y hay que cubrir mucho terreno con pocos arqueros. Unos cuantos podrían cortar la carretera a la costa. Sí. Alguien tendría que vigilar el... El camino sur discurre junto a un risco. Ideal para que lluevan las flechas. Eso pensaría Tomoe. No eres un caso perdido. Vamos a cazar. ¿Qué más le enseñasteis a Tomoe? No le oculté nada. ¿Ni siquiera vuestra marcha del clan Nagao? No es ningún misterio. Quería retirarme y el manantial era el lugar ideal. Jamás os retiraríais por voluntad. ¿Ah, sí? ¿Y entonces cuál es tu versión? Mi tío dijo que intimasteis con una plebeya y el señor Nagao se vio obligado a encubrirlo. Curioso sentido del humor tiene tu tío. ¿No fue forzoso? Un samurái siempre tiene elección. ¿No lamentáis abandonar la vida de guerrero? Dominar el arco es... Estamos cerca. Presta atención. Inocentes muertos. Tomoe ha renegado de todo. Ha traicionado a los suyos. Porque los mongoles le ofrecieron poder, riquezas, estatus, todo lo que le privaron al nacer. Tomoe sabía que su alcurnia era menor que la que le correspondía. Estás pecando de bondadoso. Aunque entienda su razonamiento,
Los que siembran el caos deben ser castigados. Tú siembras el caos. Con los enemigos. No solo con ellos. Un samurái debe saber contenerse. De lo contrario, la sangre no pararía de derramarse. El único modo de evitar los baños de sangre es matando al enemigo. Eso fue lo que dijo Tomoe. ¡Nos atacan! Debemos buscar otro nido de víboras. ¡Ven! ¿Cómo se convirtió Tomoe en vuestra pupila? Se presentó en mi dojo con el arco de caza de su padre y se negó a marcharse. ¿No la rechazasteis? Lo intenté, pero no paró de ensartar sus flechas en mis dianas. Nunca había visto un talento así. ¿Tendría experiencia? Su postura era incorrecta. En un combate real no tenía nada que hacer, pero no temía fallar un disparo. No dudaba jamás. ¿Tenía alma de guerrera? No, de asesina. Y no lo vi hasta que ya era tarde.
Sensei Ishikawa. ¿Conoces el nombre de Ishikawa? Sí, tengo un mensaje. Habla. Sensei, todo manantial Hiyoshi suplicará clemencia, como las víctimas de Hironori. ¡Silencio! Hironori Nagao. ¿Murió luchando contra bandidos? Fue hace décadas. Tenía reputación de ser un gran arquero. ¿Estudió con vos? No. Tomó esparce mentiras. Mas podría ser que sí. Quiere que dudemos el uno del otro. Somos lo que se interpone entre Hiyoshi y una masacre. Mantengámonos unidos. Planearemos la defensa en mi dojo. Reúnete conmigo y prepárate. Eres un buen caballo, Nobu. Una oropéndola de nuca negra. Pocas aves conocen la isla como ella. Debería ver a dónde me lleva. Thank you.
Los buenos arcos son obras de arte, mi señor. Puedo dejar vuestro arco en las mejores condiciones posibles. Todo lo que puedas hacer es bienvenido. El honor es mío. Basta con que me traigáis las materias primas y del resto me ocupo yo. Muerte, desde lejos. Adiós. Mi señor, ¿no será esa la espada del clan Sakai? Sois ducho con las espadas. Como para no conocerla. He oído historias sobre su filo y belleza, mas jamás soñé con verla con mis propios ojos. Hace bastante tiempo que no entreno con bambúes. Sería un honor ver vuestra hoja en acción. El acero Sakai es una gran hoja, empuñada por un espadachín más grande si cabe. Al entrenar con bambúes, os haréis más fuerte. Necesitaré fuerzas para lo que se avecina. Puestos de bambúes colman la isla. Así puliréis vuestras habilidades por el camino. Guardaos, mi señor. Vos también andáis tras el golpe celestial de Shigenor, y mi señor. Esa técnica no es más que un mito. El músico Yamato insiste en que es real. No me sorprende. La gente se entusiasma al hablar de sus relatos. Este lo escuché cerca de la forja de Komatsu. Si es tan poderosa como reza la leyenda, espero que jamás os enfrentéis a semejante técnica.
Sakai. Hemos de lidiar con la amenaza de Tomoe antes de que sea demasiado tarde. No entiendo su fijación con esta aldea. Yo nací aquí. Destruirla prueba su valía ante los mongoles. Y me humilla. Mas el terreno está a nuestro favor. Dos arqueros hábiles frenarían a cientos. Oh. Dejamos que los mongoles la tomen. Así Tomoe gana. Y baja la guardia. Entonces atacamos. ¿Sacrificar manantial Hiyoshi por Tomoe? ¡El sacrificio lo vale! Eso pensaría Tomoe, sensei. Bien, Sakai. Atacará por el norte. Nos centraremos ahí. Explorar posiciones, disponer flechas y... Escucha. ¿Has oído eso? Una flecha. Una muerte. ¡Rocho! Me preguntaba cuándo vendrían los amigos de Tomoe. Si quería matarnos, habría enviado a más hombres. Tal vez no quiera matarnos, sino retrasarnos. Están atacando el manantial Hiyoshi. ¡Por aquí! Si caigo hoy, prométeme que darás caza a Tomoe. Lo prometo, sensei. Ella sabe que tú eres mi pupilo. Tu muerte destruiría mi legado. Vuestro camino del arco sobrevivirá conmigo. ¿Dónde atacará Tomoe? Por atrás, cerca de las cataratas. El punto más vulnerable. Llegando antes que los mongoles, prepararíamos una defensa. Mas no será fácil. Nunca lo es. ¡Vosotros dos, venid! ¿Qué ocurre, mis señores? Se dirigen al manantial Hiyoshi. Meted a todos en la posada y no dejéis que os vean. Nos ocuparemos de ellos. Sí, mis señores. Buena línea de visión desde aquí. Los mongoles no podrán flanquearnos. No tenemos mucho tiempo. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Nos quedamos sin opciones. Aprovecharemos las que tengamos. Vamos a los mongoles. Tendrás flechas incendiarias. Esos barriles podrían causar daños. Coge estas flechas incendiarias. Procura no quemarte, ni a mí.
Pues no os pongáis en medio, Sensei. Prepárate, los mongoles llegarán pronto. Se acercan. Bien, ahora aprenderán lo que es el camino del arco. Bajan por la colina. Mátalos. Una flecha, una muerte, Sensei. Listo para más. Ellos también. Llegan por ese lado. Son míos. Señales de Tomoe. Vienen más. Allánales el paso por el río. Ahí está. ¿Esa es Tomoe? Quemó el estandarte de Nagao. La alcanzaremos. Para cuando lleguemos ya estará lejos. ¿Es una cobarde? No. Se mofa de mí. Sabe que antes que a ella entrené a Hironori Nagao. Dijisteis que no fue vuestro alumno. ¿Lo fue? Yo era joven, orgulloso, cruel. Hironori aprendió de mi ejemplo.
se rebeló para apoderarse del clan y perdió. Tras asesinar a los mejores hombres del señor Nagao. Hironori no murió enfrentando bandidos. Una historia para proteger el legado Nagao. El mío era insalvable. Como maestro no se podía confiar en mí. Fue piedad que se me permitiera dimitir. Me convencí de que el camino del arco debía sobrevivir. Mas la verdad es que soy un cobarde que debió ponerle fin. Y se lo contasteis todo a Tomoe. Quería que entendiese lo que significaba volver a enseñar. Y como todo lo demás, lo volvió en mi contra. Jamás redimiréis a Hironori Nagao, ni cambiaréis a Tomoe. Pero hoy salvasteis a las gentes de Hiyoshi. Con mi nuevo alumno. Ve al castillo Kaneda. Cuenta con mi arco. Mas Tomoe no ha acabado. Hemos de seguir dándole caza. Sí, sensei.